Hola, hola de nuevo, mayacuates. Bienvenidos al canal una vez más, Marcio con ustedes. Hoy volvemos a jugar Magic, la tercera variante de la saga Esper. Y ahora vamos a probar algo diferente, que ya no sea Doom for Tall, ¿no? Había mencionado que tal vez hacía una versión de Panarmonicon, pero estuve revisando y no me convenció. No hay cartas tan interesantes, así que mejor opté por un control más puro, más enfadoso, a tratar de vencer el meta ahorita. Como había dicho, el deck tenía que tener Narsets por el Sultai, ¿no? Y la versión de Panarmonicon pues no sirve tanto la Narset con Panarmonicon y otras cosas. Así que mejor vamos a probar algo más meramente interacción y un poco de jugar con el deck del oponente, con el Thief of Sanity y el Gonti. Muy buenas cartas para quitarle win conditions al oponente. Y pues claro, Teferis, pelones enfadosos con sus respectivos drop 2 de interacción, ¿no? Negates, Eliminate, Early Sack para protegerlo. El deck trae 25 tierras y solamente una de Cycling. Tal vez debería traer también una Fetid Pool, pero no tengo ninguna, así que vamos a probarlo así con una nada más. Dos Shard Typhoons. Estuve tentado en dejar uno nomás, uno o dos, pero preferí pues sí dejar dos. Están muy buenos. A cambio del segundo Shard Typhoon hubiera metido la cuarta Narset, pero como la Narset es legendaria, preferí dejarla nada más en tres y meter otro Shard Typhoon extra. Pues pura interacción, puro control. Y de las ideas principales también viene siendo el God Eternal Kefnet. Por ejemplo, está muy buena con el Bloodchief Tears. Fatal Push, por ejemplo, estaría mejor con el Teferi por ser instantánea, ¿no? Pero con el Kefnet se me hace mejor el Bloodchief Tears. Ya nomás cuesta 2. Así que, aunque solo traemos uno del Kefnet, ¿no? No esperamos que vaya a salir mucho a escena, pero cuando salga esperemos que haga buen trabajo. Solamente un castillo blanco y un castillo azul y una Field of Ruin. Hubiera querido meter hasta dos Field of Ruin contra el oponente, pero no hay espacio. Tiene muy demandante el color este deck. Doble azul, doble negro, doble blanco. Primeros turnos negro, segundo turno negro azul. Así que nada más con una, por el caso de que tengamos que quitar al oponente una Scanta transformada o un Castle. Y The Side, pues muy estable, al menos a mi modo de elegir el Side. Dos Gravedigger's Cage, dos Ethergas, un Legion Send, dos Dobbin's Veto, dos Disputes, un Necromancia, una Kaya, una Ashok, dos Sweepers más y un Talk Distortion. Y pues sobre los match, a ver qué tal resulta este tipo de control. Como ya se la saben, chavalines, si tienen en mente alguna carta que esté pasando por alto o que consideren que esté muy buena para el deck, comenten, hagan sus sugerencias, sus críticas. Estamos abiertos al debate. Vamos a ver. No hay doble azul, pero vamos a quedarnos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay Teferi.
Hipótesis. A ver, creo que estamos. Ay, vaya, interesante. Yo creo una de estas. Es el que le da gas a su cementerio. Okay. Whenever you cast. Y aquí yo creo está mejor quitarle la Shahili. Sí. Esos tokencitos de la Shahili nos van a estar dando problemas a nuestros Flamewalkers. Sí. Okay. Hay otra. Otra Narset. A ver. Otra nombre. Sí, como. Vamos a empezar con el Narset. Ok, no tiene counter. Qué plomo, hubiera bloqueado mejor. Uy, tengo bastantes Narset. Está bien. Mejor irle jugando las carreras. Pues Bloodshifters. Bueno, ahorita no tenía counter. Ok, sigue sin tener. De una vez, que no haga más cementerio. No tiene blanco. Okay. Let's skip to the good part. Vaya, vaya. Ay, güey. ¿Cuánto tiene el cementerio? Yo creo está mejor quitarle su pájaro, no tiene blanco. Pero da problemas. O no, 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 no. Ok.
sea, no va a tener para castear algo más. De una vez. LOL. Pues se le atoró su éxito. Bueno, ya vimos que es The World Blaze Combo. Lo exiliamos, no casté. ¿Qué más está bueno? Disputes, necromancia. Y Dobbins Vito. Puede ser Dobbins Vito. Pero vamos a ver primero si. Bueno, quitamos los sweepers. Y no ocupamos tantos removals. No vimos que jalara carta. Vamos a quitar dos Narset. Una para nosotros. Para buscar respuestas. Y el Elspeth Conqueror traía mucho coste bajo. Vamos a dejar uno. Y a Liliana. Sí. Así mero. Stubbins Vito, tal vez debieron haber ido para adentro. No sabemos. Vamos a ver qué más castea. Uy. Una tierra. Una tierra y no es azul. Keep. Vito Extinction. No, Teferi. Criaturita. Ok. Pues se la matamos. Juegan al Emry, creo, este deck. Uy. Vamos jugando Ascanta. Sí. Entre más rápido se transforma, mejor. Ay, güey. Pues yo creo que está bien. No. Mejor que vaya avanzando el Grey. No la va a poner difícil. Oh, hay que irle exiliando. Vulcan.
otro. Nos va a ganar con esos, con ese combito de tokens. Y saqué los sweepers. A ver, ¿qué nos queda? Un Legion Cent. Recoil to the recess of your mind. If it's a challenge you want, then a challenge you'll get. Ah, qué compita. Voy a tener que mejor jugar a la defensiva. Shadow Verdict. Los San. No, los San están buenos, vuelan. Unas canta para afuera. Para afuera. La otra Narset. Y un cache. Así. Quitarle el pozo, le das cry y va a jalar dos cartas en el late game. Pinta para irse al late game, así que las canta, ¿por qué no? Está raro su deck, no sé jugarle muy bien. No sé qué cartas trae. Mejor me quedo a counterear. Igual counterear hasta que tenga otra mana. Hacer Ascanta más negate.
Dale. Ahora sí. Se canta. Otro counter. Pues que se vaya. No nos da nada las cantas, en verdad. Tierra, por favor. Uy, susto. Okay. Ay, no. I was a fool's choice. From the world any longer. Trau. Pues sí. Oh, bad thought. Está bueno este match. Aunque no creo que la vaya a hacer. También está jalando una carta extra por turno. I won't let you win. Oh yes. What was lost is now returned. Okay.
tenemos para bloquear a uno. Necesitaba que resolviera ese tifón. Let's skip to the good part. No la vamos a hacer. No ganó. Okay. Ay, güey. Okay. Sanity, que tiene respuesta para él. What the heck?
tendrán misa. Pues ya que una vez. No me voy a esperar hasta que jale un Toxis o un Counter. Hombre, tierritas. Bueno, pues ahí viene el Uro. Bien. I know what must be done. Hurry. Más tierras, hombre, pues. ¿Lisa? Ah, cuatro colores el compa. Jalamos acción. Bye bye este primer juego. Ay, este amigo. Así nomás. Ocupamos Ileana, Kefnet, yo creo que lo voy a sacar. Siete Crackish, Sanity para afuera. Los sacks
y Blood Shift Earst. Sí, a ver, yo creo que sí meto el Tone Distortion. A cambio de nos canta el Gonti tampoco. Uy, 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 así como... El Speed Conquer primero. Sí. Es más mid-game esa carta. Necesito tener cementerio. Vaya, vaya. Muy buen draw. Whisper of Dooms. Holy shit. Pues ese se lo voy a tener que quitar. Cuatro colores. Tone Distortion, lo puede regresar con el commit. Vamos a jugar. Hombre, pues. ¿Qué trae todos los triumphs o qué? Ay, no mames.
This was over the thoughtfulness before action. Ay, no tengo otro negro. Pinche suerte. If you show remorse, oh good. Errores. That didn't go according to plan. Somebody bothering you? I'll make them suffer. Hay chance todavía, hay chance. Dos.
¿Qué? Si era para conceder, ¿no? Bueno, mejor meter los Vitos. El ritual también. El cambio de Kikito. Tiene muchas cartas que no son verdes. Los Mitos, los Narset. Esta mano, no, no, no. Todo el negro azul salió. Ay, ay, ay. Uy, 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 qué draw. I like a good fight. Notice I didn't say that. Gone for now, but not forever. Lisa? Mm-hmm. Equivoqué. Una carta más, vamos a jalar ahí. Open mind.
Su pinta que tiene Nisa. Va a atacar la calle. Oye, al enojarse. You are a mighty warrior. I concede. Le valió la calle. Ay, ay, ay. I won't forget our time together. Forgive me. Bien, bien. Empieza el oro. Chao, Verdict nomás. Buena mano, keep. Otro sultaicito. Ay, qué castrosos. Que no salga con Anisa nomás. Just the trick for this. There goes the main. Qué cochinos son estos sultais. Vaya draw que se aventó. The land shall conquer you. I have reached my limit. Mm.
De una vez el mat, no, porque no voy a tener como matar, no, sí, como no. El Speed Conquer. Bueno, aquí necesitamos quitarle el oro. Que no salga con un Toxis nomás. Tierra. Qué más importante quitarle las tierras. Que viene el oro otra vez, güey. LOL. Se aplomó. Simón.
Yo creo que más importante ganarse, que no sale cartas. Bueno. Cinco de vida, no mames. My mind needs a rest. Ah, que eliminates. A ver, baja el uno. A la pico. Ay, ay, ay. Resultai. Hola, mi amor. Estoy streameando. Ya es el último juego. Top Erasure. Okay, dos tierras. No sabe con un Toxis. Bueno, eso es por un Spider. Ok. Aquí hay que esperar mejor. Ay, mira. Tails End, entonces.
Ojalá otro azul. Para ser Narset más vito. What the fuck? Dispute. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. Qué gris, humano. No creo que hagas un Isa ahí. Bueno, ya nos quitó el counter. Seis. Bueno, ni modo. Seis, ten. A mí, what the fuck? Lo eliminé. A ver con qué sale. No crisis. Ways to defeat, meditate, and prepare.
The shadows awaken. Hombre, cuántos pinches elimine. Vaya, vaya. Creo que mejor voy a meter los negates. Así. Está buena esta pelea de counters. Toxis. Buena. Narset. Vaya, vaya.
Dispute. Holy shit. Muy buen trago. I have practiced against many. This is overwhelming. Ay, qué compa. Equivoqué, feo. Debí haberle matado a la Nisa. The land shall conquer you. Thank you.
Bien, 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 bien. Estuvo muy riesgoso hacer ese ulti de la Ashok. Pero muy. Mira que tiene counter. I train everyone. No one is more prepared than me. I have just the trick for this. Need to move quickly. Such violence is upsetting. In this land, we are all connected.
my elemental friend. Hold that thought. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mighty warrior, I can see. Sí, hombre, sí, sí, sí. Pues por lo menos no está ganando vida, ¿no? I have reached my limit. Fight on without me. No, hombre, no, 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 no. My guates, no sé qué pasó aquí, se cuatrapeó el Streamlabs, se desconchinfló y no grabó los últimos, no sé, 5 minutos del stream. Por más que le busqué, no encontré algún backup, algún respaldo, algo así, como recuperar un replay. Y pues ni modo, se perdió el final. Y pues se lo voy a tener que narrar más o menos un resumen de cómo terminó el match. Por lo menos, a ver, vamos a ver aquí para que vean en las estadísticas del assistant. El match terminó a favor mío, ¿no? Ahí están los dos matches, los últimos dos, que fue el 4 colores Sultai y el Sultai normal del final, ¿no? En resumen, el oponente terminó perdiendo con el ulti de la Kaya. Se aplomó, se equivocó. Terminó su campo como con, creo que fueron dos tierras de la Nisa. Y yo tenía en el campo un Teferi. Y la Kaya. Los dos estaban listos para el ulti. El Teferi y la Kaya. Pero se equivocó, no vio el, o se le olvidó el ulti de la Kaya. Y prefirió matarme al Teferi. O dejármelo en dos contadores. No, ni siquiera lo mató, pues. Y pues en mi turno le hice el ulti de la Kaya y bye bye. Y bueno, ahí si saben alguna idea de cómo recuperar un replay o algo así, ya le busqué en Twitch y no, en Twitch aparece la pantalla anterior donde estaba flasheando la camarita. No se puede recuperar. Y pues en Magic, en el Arena, tampoco, no existe como ni Pex. Si tienen una idea ahí, comenten. Y si encuentro una solución, pues vuelvo a subir el stream y lo soluciono, ¿no? Y pues vamos a hacer otra vez el review, un análisis del deck, a ver cómo estuvo, cómo se sintió. Empezando, yo creo, por las criaturas, las pocas criaturas que trae, que son los que exilan cartas del deck del oponente, los Aniri y el Conti. No salieron a escena, esa es la cuestión. El Aniri salió una vez, pero me lo mataron al toque con un eliminate. Como mera win condition,
por daño no creo que funcione, ¿no? Tienen 2 de ataque cada uno. Pero de que está bueno su efecto, está bueno, ¿no? Quitarle win conditions al oponente. Tal vez podrían sustituirse por más control de campo, más sweepers, por ejemplo. Pero habría que ver. Hay que jugar más el deck. O sea, 3 matches no son significativos. No me gusta hacer cambios tan prontos. Habría que jugarlo más. Otro sería el Kefnet, que pues tiene un tanto de enfoque el deck al Kefnet con Sorceries Instants. Pero no salió a escena tampoco ninguna vez. Pero me gusta su idea. Apenas, no sé, metiendo 2. Como digo, jugando más el deck, ¿no? Otra cartita. La Liliana. Muy buena como control, claro. Pero tampoco salió escena. Pero me gusta también. Para el tipo de control que tiene el deck, está bien. Los negates de main también me gustaron. Sí, van bien con una estrategia. Y la cuestión de entre si traer Fatal Push o Bloodshift Tears, pues no sentí diferencia, no sentí necesidad de Fatal Push, por ejemplo. Así que sigo prefiriendo los Bloodshift Tears. Char Typhoon están muy bien. No sé si ocupara traer más de 2 o con esos. Y nada más, yo creo que son los únicos slots que podría variarle a como vi el deck. Más que nada los slots de las criaturas. O tal vez tendría que traer más de ellos, pues. Tal vez 3 y 2, algo así, para sentir más su enfoque. Las tierras, todas las sentí bien. No hubo escenario que me fallara. Exceptuando cuando me faltó uno negro, ¿no? Para el Talk Distortion. Pero fue mala suerte, más que nada, ¿no? Y en el site también muy estable, muy estándar, muy genérico. Y a mi parecer es efectivo. Si acaso la única que es más situacional es la necromancia, que está pues exclusivamente contra los combos, que no me han tocado mucho últimamente. Por ejemplo, contra el Sultai está difícil que sea efectiva, porque por ejemplo mencionar Uro, que es de los mejores targets, pues el deck sigue teniendo varias win conditions, la Nisa, los Typhoon, la Crisis, así que no le limitas del todo las win conditions. Y pues aparte darle 1 o 2 zombies, si es que le quitas cartas de la mano, pues te pone más en riesgo, ¿no? Podría ser un slot este, aunque me gustaría dejarlo pues para cuando se presente la ocasión de un combo, ¿no? Un new form o pues contra el color le sigue estando bien quitarle el monumento. Tal vez podría entrar otro Dispute a cambio de necromancia, o otro Vito, o un Witch Vengeance contra Goblins. No tenemos tampoco tantísimos sweepers, pero así no le voy a hacer cambios. Ya toca hacer otra saga, otros colores, pero tal vez lo siga probando fuera de stream. Y tal vez en un futuro lo retome. Este tipo de control Esper está bueno, está entretenido. La Ashok salió muy buena con su ultis. Está muy buena. Podrían ir 2, 3. Y pues ya. No le pretendo hacer cambios. Ahí hagan sus sugerencias, sus críticas. Otra cuarta Narset podría ser. Y pues bueno, una vez más una disculpa por el error del Streamlabs.
No supe qué hacer, no le hallé la solución. Pero pues, mínimo pudo haber sido peor, ¿no? Pasó solamente al final del stream, el último match. Si les gusta el contenido, si quieren apoyar el canal, suscríbanse, compartan, comenten. Todo el apoyo es muy bien recibido. Y nos estamos viendo próximamente en las siguientes emisiones. Voy a empezar a streamear algún otro juego. Quiero empezar un MMORPG, Black Desert, yo creo, en lo que sale Lost Ark. Y sin más ni más, pues ahí nos vemos. Chao, chao. Estén en sintonía.